Si bien algunas personas se preocupan por la posible aniquilación de nuestra especie debido al cambio climático o la degradación ambiental, olvidan por completo que la mayor amenaza para la continuidad de nuestro mundo proviene del espacio exterior. Los asteroides y los cometas han causado cambios drásticos varias veces a lo largo de la historia de la Tierra. Por ejemplo, hace 66 millones de años, un asteroide acabó con los dinosaurios y convirtió a la Tierra en un mundo inhóspito durante años. Puede parecer que eventos de impacto como estos están muy lejos, pero aquellos que lo piensan están equivocados. La NASA mantiene una lista de los asteroides y cometas más peligrosos. Cuatro de ellos podrían chocar con la Tierra en las próximas décadas o siglos, causando otro apocalipsis. En el video de hoy, aprenderás lo probables que son las colisiones, cuáles son los asteroides más peligrosos y qué planes de emergencia tienen los gobiernos de este mundo. Antes del lanzamiento, nos gustaría invitarte a apoyar nuestro trabajo. La mejor manera de hacerlo es hacer clic en suscribirse ahora mismo. Además, activar las notificaciones y darnos un me gusta al final del video. Te vamos a mostrar ahora mismo las imágenes únicas de un asteroide que se perdió por poco en la Tierra en 2020. ...1998 OR2, por poco Tierra perdida. El objeto llamado 1998 OR2 fue descubierto el 24 de julio de 1998 por astrónomos en el programa de seguimiento de asteroides cercanos a la Tierra en el Observatorio Haleakala, en Hawái. Estos científicos en Hawái han hecho de su misión proteger la Tierra y han estado observando el cielo y las órbitas cercanas a la Tierra prácticamente todo el día. Los asteroides y los cometas pueden aparecer de repente de la nada debido a su pequeño tamaño y luminosidad, y eso es lo que hace que el peligro sea tan impredecible. 1998 OR2 es uno de los asteroides más grandes y potencialmente peligrosos, y uno de los más brillantes, lo que lo hace más visible desde la Tierra que muchos otros asteroides. Este orbita la Tierra en una órbita altamente excéntrica, y algún día podría estar en curso de colisión. Con aproximadamente una milla de diámetro, el asteroide sería lo suficientemente grande como para acabar con toda una nación y causar desastres naturales en todo el mundo. El asteroide que acabó con los dinosaurios tenía un diámetro de 14.4 kilómetros y se estrelló contra el mar frente a la costa de México. En pocos segundos, todo dentro de un radio de varios miles de kilómetros fue destruido repentinamente. Las mareas llegaron a los continentes africano y europeo. La corteza de la Tierra se abrió. Los temblores en todo el mundo llevaron a terremotos y erupciones volcánicas, y una mezcla tóxica contaminó el aire. Debido a los inmensos incendios y a los cambios climáticos a largo plazo, la Tierra nunca fue la misma después del impacto. Cuando 1998 OR2 se acercó mucho a la Tierra en 2020, se dio el visto bueno. Estaba claro que el asteroide, conocido desde hace más de 20 años, permanecía a una distancia segura. Esto permitió a los investigadores y astrónomos aficionados disfrutar del sobrevuelo en su tiempo libre y aprovechar las oportunidades de observación únicas. Gracias a las imágenes del Observatorio Arecibo en Puerto Rico, el misterioso visitante del espacio incluso tuvo algo así como una cara. Los astrónomos bromearon diciendo que incluso parecía que la roca llevaba una máscara de respirador para que coincidiera con lo que estaba sucediendo en la Tierra. Estas imágenes, también del Instituto Arecibo, muestran muy claramente la forma y la rotación del cuerpo celeste. Observar asteroides es una tarea astronómica especial, a la que se han dedicado ciertos grupos de investigadores de todo el mundo. No es nada fácil observar las rocas pequeñas, de vuelo rápido y giratoria con telescopios. Debido a que muchos asteroides son de color negro y están hechos de rocas y minerales que absorben casi toda la luz solar, apenas reflejan la luz. No pocas veces, los trozos aparecen de forma bastante inesperada y ya están peligrosamente cerca de la Tierra. 1998 OR2 se mantuvo a una distancia segura de 6.3 millones de kilómetros durante su sobrevuelo los días 28 y 29 de abril de 2020. En general, la órbita más cercana de este está a unos 2 millones de kilómetros de la órbita de la Tierra. Debido a que las órbitas de los asteroides cambian, a veces drásticamente, a lo largo de décadas y siglos, pueden terminar en cursos de colisión. Los movimientos orbitales del asteroide 1998 OR2 se conocen con certeza hasta 2027 y se han clasificado como inofensivos. Los expertos sospechan que este asteroide podría volverse peligroso para la Tierra solo en una escala de tiempo de cientos, sino miles de años. El astrónomo de Zurich, Peter Engelmeyer,
ha logrado detectar el asteroide en el cielo nocturno e incluso lo ha capturado en una secuencia de película única. Así que no tenemos que temer a 1998 en un futuro previsible. Pero ¿qué pasa con todos los demás asteroides que tienen órbitas cercanas a la Tierra? Los cuatro asteroides más peligrosos. Para estimar el peligro de los asteroides conocidos, los astrónomos utilizan la llamada escala de Palermo. En esta escala, valores como el riesgo de impacto, el potencial de destrucción y el tiempo restante hasta el impacto se resumen y se expresan en un valor positivo o negativo. La escala lleva el nombre de la ciudad italiana de Palermo, donde el astrónomo Giuseppe Piazzi descubrió el primer asteroide en 1801. Durante décadas y siglos, estos cuatro estarán en la parte superior de la lista de asteroides potencialmente peligrosos. 290751950DA, con un valor de Palermo de menos 1.42. 101955Bennu, con un valor de Palermo de menos 1.6. 2000SG344, con un valor de Palermo de menos 2.8. 2008JL3, con un valor de menos 3.2. Si el valor es negativo, actualmente solo hay una probabilidad reducida de un impacto. Si el valor sube a cero o alcanza un valor positivo, las cosas se ponen serias. En los últimos años ha habido un asteroide que alcanzó un número positivo y varios impactos más pequeños que ni siquiera eran predecibles. 2019 OK. El asteroide 2019 OK pasó sobre la Tierra el 24 y 25 de julio de 2019, a una distancia de solo menos de 69.200 kilómetros. Eso es solo un quinto de la distancia de la Luna, por lo que podría considerarse bastante cerca. Con solo unos 91 metros de diámetro, 2019 OK es un trozo bastante pequeño. Los investigadores llaman a los asteroides de esta clase asesino de ciudades. Son suficientes para causar daños a ciudades y regiones enteras y matar a muchas miles de personas. Lo que fue particularmente aterrador de este asteroide fue que apareció en las pantallas de radar del observatorio de Hawái solo un día antes de su sobrevuelo. Asteroide sobre Rusia. En estas imágenes se puede ver un asteroide de solo unos 18 metros de ancho sobre la ciudad rusa de Chelyabinsk. Apareció de la nada en febrero de 2013 y explotó unos 32 kilómetros por encima de la ciudad. Afortunadamente no hubo ningún impacto, pero la fuerza explosiva del asteroide desencadenó una onda de choque que destruyó más de 1.000 edificios e hirió a 1.500 personas. 2019 OC, que era más del doble de grande, seguramente habría derribado los edificios de una ciudad como esta, hiriendo y matando a muchas personas. Apophis. El 19 de junio de 2004, un comunicado de la NASA conmocionó al mundo. Exactamente lo que los investigadores esperaban que no sucediera había sucedido. El asteroide llamado Apophis había alcanzado un valor de más 1 en la escala de Palermo. El impacto se había predicho para el 14 de abril de 2029. Las medidas de defensa planetaria estaban en marcha en todo el mundo. Luego los investigadores dieron una autorización inicial. El curso predicho del asteroide había cambiado. Apophis, llamado así por el antiguo dios egipcio del caos y la oscuridad, alcanza aproximadamente el tamaño del Empire State Building en Nueva York y también podría haber arrasado toda una franja de tierra. Inicialmente el asteroide estaba de vuelta en curso de colisión, con una nueva advertencia para el año 2068. Pero incluso esa advertencia se corrigió poco después y la NASA lo anunció. Un impacto en 2068 ya no es posible, y nuestros cálculos no muestran ningún riesgo de impacto durante al menos los próximos 100 años. 2009 JF1. El 4 de mayo de 2009, el asteroide 2009 JF1 fue descubierto por el Catalina Sky Survey Telescope en el Monte Lemmon, en el estado de Arizona. Inicialmente, el trozo envió al mundo a un alboroto. Según los informes iniciales, el asteroide era aproximadamente del tamaño de la pirámide de Cheops, en Egipto, y el valor de Palermo era de menos 2.88, con una tendencia desconocida. Poco después se corrigió la observación. Resultó ser un trozo de unos 9 metros y luego voló de forma segura más allá de la Tierra. Sin embargo, los investigadores siguen teniendo este asteroide en la lista de proyectiles peligrosos del espacio, porque es extremadamente difícil de observar, y el riesgo que representa en el futuro no se puede calcular con ninguna certeza. 2022 EV5.
2022 EB5 fue la pesadilla de los astrónomos el año pasado. Fue el quinto asteroide desde principios de siglo que se descubrió pocas horas antes de entrar en la atmósfera de la Tierra. A las 7:24 pm del 11 de marzo de 2022, el telescopio ubicado en el observatorio Piszkesteto, en Hungría, informó del avistamiento y a las 9:23 pm, el asteroide ya estaba entrando en la atmósfera de la Tierra, al suroeste de la isla Jan Mayen, cerca del Ártico. El trozo aceleró hacia la Tierra a una velocidad de 17 km por segundo, liberando una fuerza de aproximadamente 4 kilotones de TNT mientras explotaba en el aire. Los temblores se sintieron en Groenlandia y Noruega, y los observadores en el norte de Islandia pudieron ver un destello brillante en el horizonte. Estrategias de defensa de la NASA y la ESA. Finalmente, por supuesto, la pregunta sigue siendo: ¿qué posibilidades tendríamos los humanos para defendernos contra un asteroide que sería de tamaño destructivo y cuyo curso de colisión se conocería en el tiempo antes del impacto? ¿Quién no piensa inmediatamente en el método Armagedón? En la película del mismo nombre, la NASA envió a un equipo de atrevidos expertos en perforación petrolera para hacer estallar el asteroide. De hecho, hay planes reales para hacerlo, pero hacer estallar un asteroide grande podría hacer que cientos de pequeños trozos se precipitaran incontrolablemente hacia la Tierra o golpearan a otros asteroides, poniéndolos en curso de colisión. Otros enfoques implican sacar un asteroide destructivo de su órbita a través de un cambio gravitacional. Esto requeriría que un objeto grande, como una cápsula espacial o un satélite, se acercara al asteroide. La atracción gravitacional del objeto podría desviar gradualmente el asteroide de su órbita. Sin embargo, se necesita un tiempo de espera suficiente para esta acción. Tomaría años sacar un asteroide de su órbita de esta manera. El hecho es que necesitamos saber más sobre los asteroides. En 2014, la nave espacial Philae de la ESA aterrizó en un cometa por primera vez. Dado que la misión fue un gran éxito, es probable que haya más sondas volando a asteroides y cometas en el futuro para estudiarlos. La misión DART también es un proyecto de la Agencia Espacial Europea. DART significa Prueba de Desviación de Doble Asteroide. La idea detrás de ello es simple: lanzar una sonda espacial a alta velocidad contra un asteroide y desviarlo de su trayectoria. El asteroide Didymos fue elegido como objetivo de entrenamiento. Junto con su luna Dimorphos, orbita el Sol a una distancia tan segura que nadie está en peligro por el proyecto. Si la misión DART tiene éxito, este enfoque también podría usarse para empujar un asteroide peligroso fuera de su órbita y proteger la Tierra. Eso suena razonablemente tranquilizador al final, ¿verdad? Parece como si la Tierra y la humanidad no están a merced de los trozos más grandes y visibles sin protección. Cuéntanos lo que piensas sobre la amenaza de los asteroides. ¿Te asusta o tienes la confianza en que los científicos llegarán a una solución en caso de emergencia? Agradecemos tu opinión sobre el tema en los comentarios. Gracias por ver y nos vemos la próxima vez en The Simply Space.